era extraño el club del abuelo, extraño los apoyos para los adultos mayores. Así que en esta administración desde el 2016, gracias al liderazgo de Marco Bonilla, gracias a su gran equipo de trabajo, a Moni, al gran equipo de trabajo de desarrollo humano de Juan Manuel, de Orlando, de todos, hemos podido hacer este gran esfuerzo por ustedes y hacer que las cosas sucedan, que sean realidad. Así que aprovechen y les deseamos lo mejor, que esto se multiplique por 4 y que podamos seguir como gobierno municipal atendiéndonos de esta forma. Ustedes saben que como gobierno humanista es nuestro deber cuidarnos de nunca olvidar a aquellos que más nos necesitan. El ciclo de la vida es muy claro al respecto. Cuando nacemos, llegamos a este mundo necesitando del apoyo de los demás. Y cuando nos vamos, partimos en la necesidad de la ayuda de los demás también. A los gobiernos municipales, a este en particular, como generadores de comunidad, nos toca ordenar la sociedad de manera que ninguna persona de la tercera edad se quede desamparada en sus necesidades humanas. Ese es el espíritu que nos lleva a ustedes con este programa alimentario del adulto mayor. El no permitir que nadie se quede olvidado. Sin embargo, también me interesa resaltar que tener la necesidad de pedir apoyo no significa que la vida se haya agotado. Ser un adulto mayor nunca será indicador de que se haya llegado al fin del camino. Y nosotros debemos cuidarnos de nunca entender la situación de nuestros adultos mayores de esta manera. Vivimos en la sociedad que ustedes nos heredan, que ustedes edificaron con sus manos y con su esfuerzo día tras día, semana tras semana, mes tras mes y años tras años. Vivimos con base en los valores que ustedes nos inculcaron y nos dieron como ejemplo. Por ello, la actitud de los más jóvenes y de los no tan jóvenes debe ser siempre de respeto y sobre todo agradecimiento hacia ustedes.